¡Ah! ¡Ah! A ver,
flojera. Que ya me la pegaron, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Yo digo como que te conozco. Oigan, un gusto estar otra vez por acá. Bueno, pues ya vieron algunos de mis personajes. Yo ya no me acordaba de muchos. No, claro que sí me acuerdo, ¿no? Pero como uno ya lleva tantos años en este asunto, pues como que de repente se te olvida, ¿no? Y platicaba con los chicos de acá atrás y era así. Muchos que no se me... La verdad es que no me acordaba. Pero bueno, yo sé que aquí están ustedes porque les gustan algunos personajes, ciertos personajes, como en especial algunos, ¿cierto? Así que quiero saber cuáles son esos personajes. Ah, eso es buenísimo. ¿Quién más dicen acá? ¿Cuál? Ah, no, ese también es muy bueno, sí. Ese también, no sé, yo te imagino, ¿eh? Es que escucho, Oigan, a ver, vamos por partes, ¿no? ¿Les parece? Les voy a hacer primero la voz de Baby el Porquito Valiente. Porque sí. Qué poco padre, ¿eh? Por no decir que poca mamá. La voz de... No, ¿cómo conseguir la onda? ¿Quieren que les haga la voz de Baby, sí o no? ¡Sí! No, escuché muy ridículo. Mejor no. Es que me escucho muy mal. No sabes lo que es estar arriba de un escenario y hacer el ridículo. Es muy feo. A ver, si me acompaña alguien valiente aquí a hacer la voz de... No, no sé. Al rato voy a subir gente al escenario, pero para otras cosas. Más peligrosas. ¿Quieren o no quieren? ¿Qué? ¿Quién no sabe que el cuarto que dijo? Oye, tranquila, vieja. ¿Quién dice aquí? Oye, como que esa frase no he escuchado. ¿Quién lo dice? ¿Cómo se llama el que la di? Mike. ¿Sí, no? Es una serie de Disney que se llama Mike y Don. ¡Mike y Don! Lo dijo con un tono de... ¿Quién fue ese muchachito que me corrigió? Sí, está. Digo, necesito saber, ¿no? No lo voy a regañar, al contrario. Sí, se llama Nate y Don, ¿no? ¿Y ese de qué? ¿De Discovery? ¿De Discovery? Oigan, están viendo que estoy confundido y me confunden más. No sean mala onda. Bueno, estamos en Baby el Porquito Valiente. No, me escucho muy ridículo, no voy a decir nada. Bueno, solo una frase, ¿ok? Y la borran automáticamente. Porque yo sé que si les digo no graben, van a grabar. Entonces no importa si la graban o no, la borran. De inmediato, ¿ok? Ahí les va. ¿Socabezas huecas quiere ser mi mamá? Se hablaba así, ¿no? La, son cabezas huecas. ¿Quieres ser mi mamá? ¡Ay, no, la ternura! Es que soy bien tierno yo, por eso es que le doy la pena. Pero también tengo mi parte oscura, por eso le así del niño malo de Toy Story, ¿se acuerdan? Esa parte oscura es peligrosa. Sí, dice algo así como... Woody, ¿dónde estás, Woody, que no te veo? Si te encuentro, te hago pedazos. Ay, no me disculpar con todos, pero está de caramba. Por lo que estábamos, les iba a hablar de Nate y... Nate y Don. Oh,
Bueno, está bien, de Hugen Evangelio. ¿Quiénes son fans aquí del anime? ¿De Hugen, no? A ver, ¿y del hentai? No, 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 tranquilos, muchachos, tranquilos. Eso lo diría Nate, ¿no? Tranquilos, muchachos. Cuando dice algo es como, tranquilos, ancianos, dice, ¿no? ¿No dice así? Si ya me voy a tranquilizar, ya sé que estoy bien. Bueno, me dijeron uno acá, dos y tres. Tranquilo, mi pobre, me tranquilizo. Pero Nate decía algo así como, tranquilos, muchachos. Que otro que me dice, tranquilo, anciano. No, viejo, viejo anciano. ¿Cómo? Bueno, ¿quiénes son fans del anime? ¿Fans de algunos de los personajes que vieron ahí? ¿Seguros? ¿Quieren que hagamos algunas voces aquí? ¿Qué bueno, porque yo no? Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a empezar por un personaje muy querido que se llama. Tan, 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 tan. Yuki. Cállese, cállese, cállese. ¿Se le dio su pastilla o no? ¿Qué le pasó? ¿Sí vieron? ¡Casi se come el asiento! Es que los de allá no vieron, yo aquí perfectamente le empezó a pegar y le empezó a morder. Oye, antes no te mordió a ti. Tranquila, muchacha, tranquila. Eso le viene ahí. Oh, bueno. Pues ya tengo mis años, qué importa. ¿Puedo darle un poquito? ¿Sin problemas? ¿Es uno que habla más o menos así? Ya no va a morder el asiento, ¿verdad? Si muerde el asiento lo tenemos que pagar los que nos venimos a subir al escenario. Así que, por favor, si está bien. ¡Ay, qué lindo! A ver, levante la mano los fans de Yukito. ¿Tan poquitos? No, no hago la voz. Si hay, solo hago la voz de fans también de Toya. Porque voy a ser demasiado mediocre. Dice, ¡ay, parezco! Oiga, bueno, me hacen reír, caramba. Ok, Yukito y Toya. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, ellos son amigos. Dice, ajá, son amigos. Son mejores amigos. No son amigos, son mejores amigos. Hay una gran diferencia. Sí, no. Si hay diferencia, no hay diferencia. Bueno, ¿quieren que les haga la voz o no? Ok. Hola Sakura, buenas tardes, ¿cómo estás? Quiero decirte una cosa, Sakura, que eres una niña increíble, te quiero mucho, eres mi mejor amiga, pero mi mejor amigo es tu hermano. Dile por favor a Toya que ya no me diga Yuki, 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 que me diga Yukito y que me dé un beso en el piquito. Oiga, no, 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 por favor, eso de ya, oye, esas cosas ya, 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 no, ya. Yo vi mucho de eso, por eso quedé así de enfermo mental. Así que por favor, ya no vean eso, ¿sí? Ahí mismo, me tocó interpretar como a la parte oscura de Yukito. Si lo conocen o no lo conocen, que se llama Yue.
Y yo es todo lo contrario, yo es oscuro. Sakura. Sakura es muy tonta. Es muy torta. Torta, torta, no, torta, no, torta. Torta. Es que me decía algo de las cartas. No vuelvas a usar tus cartas, Chloe, porque no sirven de nada. Pero bueno. Allá iba la escena ya tremenda con todos. Ya, tremenda. Pongan sus cámaras, ahí va. Ah, ¿verdad? Yo no sé por qué les gusta tanto eso, chicos. No, 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 ya no vean eso, por favor. Ya no vean eso. Pasemos otro. No, 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 no. Ya vi mucho ayer en la noche. A ver, a ver, a ver. Lo vi porque tenía esta presentación hoy. No porque me guste, no porque me llame la atención. Yo no veo esas cosas. Esas. Aquí las tengo aquí cerca, ¿eh? Aquí las tengo. Ojo, ojo, ojo. No va a estar. Te ves bien loco, bien enfermo. Por eso sí que ya compraste toda la piratería de Yaoi. Entonces, por eso vi un poco de Yaoi, porque tenía que estar aquí hoy con ustedes y platicarles del tema y saber del tema. Nada más, no porque me interese ni porque me guste, ¿eh? Nada, para nada. Ok, ¿quién vio Arnold y Cabeza de Balón? ¿Quién vio el Señor de los Anillos? ¿Sacó el de Frodo Bolsón? Pues yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan de los Amigos Weasley de Harry Potter? ¿Se acuerdan de Peter Petrelli en Héroes? ¿Se acuerdan de tantos, tantos personajes? ¿Qué voz quieren escuchar al que vive? Kiva. ¿Quiénes son de Kiva? Ok, para los fans de Kiva, aquí va esto. Bakuman, Bakuman. ¿Por qué me dice eso? Es Akamaru. Akamaru, ven para acá. Que tenemos una cita con Naruto. Naruto, ven a pelear, niño tonto. No sabes nada, no sabes nada del karate. No sabes nada de las artes marciales. Akamaru, ven para acá. Ese es, ese es Akamaru, ese es Kira. Pero pasando a este otro gran personaje, que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Yo sé que lo aman, yo sé que lo adoran. Este personaje. Este personaje se llama. ¿Vieron Yu-Gi-Oh? ¡Sí! ¿Son fans de Yu-Gi-Oh? ¡Sí! A ver, levanten la mano los fans de Yu-Gi-Oh. Ahí no trabajé, muy bien. Quería ver si estaban al pendiente, o sea, pues tenían. Pero ahí no trabajé en Yu-Gi-Oh. ¿Vieron, por ejemplo, ¿vieron ahora hace poco El Despertar de la Fuerza? Tampoco trabajé. Digo, pues a lo mejor tiene el pendiente, a lo mejor están preocupados, a lo mejor, no sé, es una duda que no los deja dormir. Entonces yo vengo aquí a platicarles sobre eso. Oigan, chicos, a ver, ¿de cuál, qué personaje es su favorito? ¿Arnold y Cabeza de Balón? Que dicen que está por salir una película, ¿eh? Pues yo también espero, espero y no llegue, es como el tren, dice, cabrón, ahora que va a ir, no llegue. ¿Sí, Bernardo, el Cabeza de Balón? ¡Sí! A ver si le suena esto. Hola, abuelo, ¿cómo estás? Soy yo, hermano. Sí, tú sabes que soy muy tierno, que tengo una voz muy tierna, pero hay una chica que no me trata igual, hay una chica que no me quiere mucho. Ella se llama... Gela, sí, Gela. Yo le digo, oye, Gela, ¿por qué me tratas tan mal? Si sé que en el fondo te gustó mucho. Aparentemente. Ay, no. Ay, no. Oye, bueno. Qué tierno es Arnold, caramba. Seguramente por eso le hablo yo. Porque soy igual de tierno que él. Le digo, ahora haciendo memoria, ahora pensándolo, ¿no? Pero pensándolo. Pero no sé, que no se enoje, no pasa nada. Ya estaba grande, como si fuera Chivas América, ¿no? Oigan, a ver, hay un personaje que yo sé que ustedes
Se vuelven locos, se vuelven locas. Y se llama, es una serie que pasaban en Disney y se llama Nate, The Nate y Dawn. Ya hasta se fueron, ya hasta se fueron. Ya se fueron, dijeron, ¡qué imbécil este tío! ¿Ya vieron? Ya me voy, ya también. A ver si se preocupaba, quería ver si... Ya vi que se preocuparon, por eso ya regresé. Este personaje se llama Drake, de Drake y Josh. Hay una frase muy famosa que dice... No, esas palabrotas no dice Drake. Drake dice... Oye, tranquilo viejo. Es muy divertida esta serie. Es muy divertida. Les voy a ser sincero. Uno como actor de voz, como actor de doblaje, no siempre te gustan tanto los personajes que doblas. La verdad es que no. Porque no todo te puede gustar. Pero hay personajes como Drake que te encantan, ¿no? La verdad es que sí. Y más, hubo una experiencia muy divertida porque conocí a Drake el año pasado. El antepasado ya. Mediados del año antepasado. Y fue algo súper, súper divertido porque les digo, es muy raro que un actor de voz conozca al actor original, al actor que sale en pantalla. Y traen un videito de ese encuentro. Así que. Si es tan amable, mi querido amigo. ¿Podemos apagar la luz un poco? A ver si hay manera. Pero fíjate, ¿tú? Esto es un robo. Dame el dinero y hablo en serio. No, oye, tranquilo, viejo. Esto va nuevo. Señoras y señores, un momento épico aquí en este estómago. Vamos a presentar y el señor Dreadbear va a ser entrevistado por el señor Dreadbear. Adelante, en sobretudo. At the same time, okay? 1, 2, 3. Oye, tranquilo, viejo. A ver, ¿qué organización? Habla como rey, como si estuvieras en el show. Josh, de verdad te entiendo que haces encerrado aquí en la casa. Mejor vamos al cine con unas nenas y recuerda, hermano, abrázame, hermano. What is this now? So cool, yeah, I didn't know that actually. Yeah. So cool. Vamos a hacer un experimento. Let's do an exercise. Okay. But Jim, you can say something at the same time that Enzo let your boss. Okay, so you just have to of course. Lips. Okay. That's it. 1, 2, 3, action. No. Okay. Va. Yo, hermano, déjame decirte que te adoro. Eres un todo. Abrázame, hermano. Amazing though, no, the dubbing in Spanish has always been really great compared to what I've seen other places. I mean, like at the Simpsons, like all the show, like all the dubbing's been really amazing. You're the best actors. Yeah. Well, I saw Wicked last night, and I mean, the actors and the singers and everything. I mean, it was incredible. There's a lot of huge talent. Yeah. Okay, Enzo, muchas gracias por estar aquí. No, es momento épico para ti y para nosotros también. Obviamente. Gracias, Enzo. Listo. Bueno. Creo que tenía que pasar algo chistoso, ¿no? Primero se equivoca y luego yo me equivoco y bueno, era ahí como Drake y Josh, en versión rápida ahí. Fue un momento muy divertido, muy chistoso. Les digo, fue increíble. Se sorprendió más él que yo porque yo ya sabía que lo iba a conocer, no por otra cosa, ¿no? Él no sabía. De hecho, en ese programa le dieron como en esa entrevista le dieron como unas
sorpresas, ¿no? A Drake, y una de las sorpresas fue que nos conociéramos. Entonces yo salí de entre el público y se quedó así de, oh, it's amazing. Y bueno, pues ya fue. Fue increíble y nos tomamos unas fotos que están en mis redes sociales, por si les interesa. Enzo Fortuny Voz, mi fanpage, mi Twitter, arroba Enzo Fortuny. ¿Ok? Ahí se las quieren ver. Pero hay más personajes, chicos. Hay más personajes que yo sé que ustedes adoran, aman y. Este personaje que tanto les gusta, que se llama. Este personaje. Este personaje. Tai. Tai. ¿Quién vio Digimon 2? ¿No son fans? ¿No son fans de Digimon 2? ¿Se acuerdan de Tai? Porque dice Digimon evoluciona. Pero lógicamente tenía la voz un poco más aguda, ¿verdad? Pero hay otro personaje, chicos. Yo sé que aman y adoran. Frodo. Y se llama. Frodo. ¿Sí vieron el Señor de los Anillos o no? ¡Sí! A ver, levanten la mano. Hay atrás, como que se mandan durmiendo allá atrás. ¿Qué onda, muchachos? Ánimo. ¿Quién vio el Señor de los Anillos? ¡Frodo! ¿La vieron en español o no? ¡Sí! ¿A cuánto Frodo y de Sam? ¡Sí! La parejita. ¡Ah, no sé! La pareja de amigos. La pareja de amigos. Ajá. Frodo diría algo así como... Sam Wells Gamgee, dicen en la comarca que tú y yo somos mejores amigos. Ayúdame, no me dejes. Llama a Gandalf. Se movía el pobre. Qué difícil fue doblar este personaje. A lo mejor creen que no, pero como fueron todo el tiempo, está agitado, llama con aire. No saben qué cansado fue doblarlo, de verdad, ¿eh? Porque luego me preguntan, si nos da tiempo. Ahorita si nos da tiempo, hacemos una sesión de preguntas y respuestas porque luego como que quieren saber sobre esas cosas, ¿no? Antes de seguir, les voy a poner un videíto pequeño sobre algunos de los personajes que he doblado, pero lógicamente pues ya en vivo, ¿no? Porque en vivo, digo, en pantalla, porque una cosa es que yo los haga aquí las voces y otra cosa es que los vean ahí doblados, ¿les parece? Así que, música maestro, bueno, no música, pero video maestro, por favor. Escuadrón de Superhéroes, reestreno VIP hoy a las 5 de la tarde en Disney XD. Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo que suerte? Déjame decir Pitufi a todo. Pitufo. ¿No tienes por qué usar este lenguaje, jovencita? ¿Robaste mi traje de combate? No, lo tomé prestado. ¡Destruiste mi armario! Oye, déjame explicarte. En primera, este traje pica. Y no lo digo porque no se te vea bien a ti. La evolución de la música está en el lado B con los nuevos CD Kicks Base. Busca los escaques y piezas y gana rintones, rolas e imágenes de tus artistas favoritos. Controle Kicks. Muchas opciones escalofriantes y una decisión aterradora. ¡Una tuya! Hasta el miércoles 20 puedes ser parte de este Halloween entrando a disneyxd.com.mx o desde tu celular marcando 35355. ¿Te acuerdas una que de Disney XD te disfrazarías en este Halloween? Ya los festivales en muchas partes. ¿Cómo puedes estar con ella? Eres muy dulce con ella, hermano. Yo soy el juez tuyo. Y llevaré a cabo mis ofrendas. Quiero que utilices todas las cartas que tienes e intenta derrotarme. Después de cenar, mamá nos pidió a Josh y a mí lavar los trastos. ¿Saben? Drake debería estar ayudándote con estos trastos. Yo no tengo problema con lavar, tan solo no quise. ¿No lo ves? En esta ocasión... ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No me agrada tu broma! Y bueno, les mismo Inuyasha, que yo sé que son muy fans de Inuyasha. Si no me pongo mi collar, no puedo hacer la voz de Inuyasha, porque me da poder, me da valentía, me
da esa fuerza que necesito. No. ¿Quieren escuchar la voz de Inuyasha en vivo? ¿En la onda romántica, en la onda chistosa o en la onda...? ¿En cuál de las tres? Una. En la onda chistosa. En la onda chistosa y ya, ¿les parece? Bueno, en dos. ¿En la romántica? En la romántica, ok, ahí va en la romántica. Pongan sus cámaras, pongan sus videos, pongan todo ese asunto. Ahí va la onda romántica, ¿sí? No vaya a morder a su compañera, por favor. Bueno, pues la respete, porque si no, nos agarran a trancazos. En la onda romántica sale algo así como... Leche con pan. Ahí va. Diría... Quiero decirte que eres sensacional. Que eres hermosa, que eres una persona preciosa. Quiero decirte que te amo mucho. Que quiero. ¿Qué tal? ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué? A ver, ¿por qué siempre me reclamo lo mismo? ¿Por qué? Ahí va otra vez. Entonces, ¿con quién quiero, verdad? Ahí va. Quiero decirte que eres la mejor persona que me he encontrado en esta vida. Eres sensacional, eres increíble. Te amo, monje Miroku. ¿Qué? ¿Sí, no? ¿No? ¿Entonces con quién? Ya. Con Naomi. Ya. Pues que me acordé y el actor que hace el monje Miroku está muy guapo. ¡Dame! ¿Muertos con Naomi? Bueno, ya. Oh, me quiero decir. Ay, Dios mío. Ustedes tienen la culpa. Sí. Pues es que ya me habían dicho. Pero ya me dijeron, no, es que monje Miroku se toma mal. Amén, y ya, entonces por eso. Bueno, ya con Naomi. Amá Naomi. Te amo, te adoro, te extraño. Y si en algún momento tienes problemas, dime. Y yo les daré un ¡Garras de Acero! ¿Qué? Ahí va la onda de amor. El colmillo de acero. Uy, a ver, préstame, por favor. Oye, pero qué. Oye, esto es muy mame, esto. ¿Le hicieron de acero? ¿Qué onda? Pues sí. Oye. No. Me toca agarrar así la emoción. Oye, pero creo que este es más grande que el original, ¿no? ¿Se basaron en este para hacerlo en Japón o qué onda? Oye, bueno, pues ya la en la situación de guerra, ¿les parece? Con un brazo cañón. Ahora sí. Con todo el peluchito. En el estuchito. No, no se puede. No, estas se guardan en estuchitos. Qué mal pensados son. Ok. Va a romper un dedo, pero no importa. Estoy muy débil. No se va a traer el papel, se los juro. Maldito Naraco. ¿Qué ni se te ocurra meterte con alguna de mis dos viejas? Porque te puedo destruir la peor viento cortante. ¡Guay! Colmillo de acero. Tenga, porque si no, me va a dar un ataque de algo. Tenga.
un aplauso por haber hecho ese colmillo de acero y ese cosplay. ¿Qué materiales tiene aparte del acero? ¿Eh? ¿Aluminio? ¿Peluchito? ¿En el estuchito que se guarda el colmillito? ¿Qué más? El alma de qué es? El alma, por así decirlo, el esqueleto, ¿qué es? ¿Un palo de madera o qué? Ah, ahora todo tiene sentido. Un tubo de PVC. Muy bien. Sí. ¿Verdad que sí? Un tubo de PVC. ¿Cuánto pesa? ¿Qué, el tubo? ¿Y todo? Tan débil mucho el estómago. ¿2 kilos todo? ¿Otra vez? Foamy, papel, cartón, cartulina, cartón de huevo. Ah, no, que les quedó de... Ah, no, pero no pesa 2 kilos, pesa más. Yo creo que es un poquito más, ¿no? ¿O será como está muy larga? Ah, él sí está mamey para que vean. Oiga, bueno, ya nos vamos a ir, pero antes de irnos, les voy a dar una sorpresa. Bueno, para unos una sorpresa, para otros una gran tristeza. Me voy a desnudar en el escenario. Oiga, tranquilas, chicas. ¿Sí o no? ¿Es una tristeza o es una belleza? ¿Belleza? Bueno, lo voy a cumplir, esperen un segundo, no se vayan. 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Sí va a pasar. Pero al rato con los del VIP. Con los del VIP de... nos emocionamos. El VIP, hay un pase VIP del cual no les platicaron. Y están en un cuartito ahí atrás encerrados esperándome. Pero antes de eso, si se portan bien, tal vez aquí con los de frente bien. Y tal vez, se portan bien. Pero antes de eso les voy a regalar una playera de Inuyash. Chequen. Trae al hermoso Inu aquí enfrente. Y el nombre de su servidor. Para que vean que yo se las regalo con mucho cariño, con mucho amor. Me hubiera encantado traer mil playeras, pero está canijo. ¿Por qué están parados ahí? Ya se van. ¿Ya de plano? ¿Es la cola para el videojuego o qué? Lo bueno es que no son adictos a los videojuegos. Eso es bien padre. Bien bueno. Nada, no sé, es broma. ¿Quién quiere la playera de Inuyasha? A ver, voy a necesitar... Caballero, ayúdame, por favor. No importa, véngase. A ver, ayúdame. Pónganse por aquí. Justo aquí, no, por la... No, está, porque esta luz nos... Esta luz nos encandila como perro en carretera. Véngase para acá, véngase para acá, por favor. Voy a necesitar... Sí, ok, sí va a haber ya hoy, pero... También con los del cuartito de ahí atrás. Así que pasen con Luis 1 y pregúntenle por el boleto especial Mega VIP. Ahí va a haber de Tocho Morocho. Ya saben, si le entran o no le entran. Damas y caballeros. Ok, necesito, voy a hacer una pregunta o una petición, ¿ok? Él me va a ayudar a escoger a esas personas. Y los elegidos por el Señor. Los elegidos tienen... Bueno, voy a hacer la petición. Primero, ¿les parece? Bajen las manos. Bajen las manos. No vengan corriendo, por favor. No vengan corriendo. Si de repente él me dice que vio a una persona por allá atrás, ¿ok? Voy a necesitar dos personas. Manos abajo, voy a hacer la pregunta o petición y las dos primeras manos más rápidas son las que tú vas a elegir, ¿ok?
Y esas son las dos manos, las dos personas que pueden venir al escenario. Manos abajo. Necesito. Un hombre y una mujer que vengan a cantar al escenario. Rápido. Ok. ¿Quién es? La chica de blanco de allá atrás. Dijimos que no eran corriendo, chicos. Y un chico, yo ya lo vi. Pero si tú lo tienes, yo ya lo vi. Seleccionado. ¿El chico de azul? ¿Quién? ¿El chico de blanco? A ver, ¿no es el chico de blanco con negro? Y ella es la chica que habías dicho, ¿cierto? Vénganse para acá. Van a cantar. Quien cante mejor. Si sabes cantar, no sabes cantar. Ya estás aquí, te abuelas. ¡Ah! Si quieren llevar la playera, tienen que cantar. Pásenme acá, por favor. Ustedes los van a calificar, ¿ok? Quien cante mejor una rola de anime, se lleva esta playera. ¿Sí o no? Bueno, es más, si no saben anime, no importa, pero tienen que cantarla. De preferencia anime. Oye, tranquilo, ¿no? Ok, entonces, ustedes los van a calificar. ¿Ya sabes qué va a cantar? ¿No sabes qué va a cantar? ¿Usted ya sabe qué va a cantar? Por eso me gusta. A ver, ¿qué va a cantar usted? Pokémon. ¿Usted se llama? Andrés. Y Andrés canta. Pero venga hasta acá a mitad del escenario. Ustedes, nosotros vamos acá. Nosotros acá. Andrés, venga. Sin miedo, cante. Ahora. Tengo que ser, el mejor. Mejor que nadie más. Tum, tum. Algo que intentaré liberar este potencial. Yo dejaré de aquí a allá. Me esperaré hasta el fin. Porque Pokémon siempre seré mi intención. Aplauso para Andrés. Estuvo increíble que hasta los efectos metieran la canción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, Andrés. Pase para allá. Muy bien. ¿Usted se llama? Luisa. ¿Qué va a cantar Luisa? ¿El opening de Inuyasha? Ok. Y ella canta así. Mírenme de tomada. No es cierto. Ok, véngase para acá. Es que me cambió un poquito la letra, pero no se preocupen. Véngase para acá. Ok, ustedes van a calificar, ¿sí? Luisa, me dijo usted, ¿verdad? Aplauso para Luisa. Aplauso para Andrés. Una vez más para que no haya duda, ¿ok? Aplauso para Luisa. Aplauso para Andrés. Se ha llevado la playera de hoy. Si quiere que se la firme, pase en primer lugar en la fila de autógrafos y con mucho gusto se la firmo. Y usted como premio de consolación pasa a la segunda persona en la fila de los autógrafos, ¿ok? Pasen a sus lugares. Muy bien. Pasen chicos. Ya nos vamos. Pero antes de irnos, voy a cumplir con el mundo puede cambiar para ir al futuro. Vuela donde no reine más. Lo haré con decisión. Un mundo lleno de esplendor. Es mi ilusión. Cuando que sigue con mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar, ningún aliento me puede animar. Pero te conocí. Ya te conocí. Sí.
ilusión. Un mundo lleno de esplendor es mi ilusión. Y se me olvidó el electro por hacer la batería, si no, no se me olvidaba. Se lo firmo. Nos vemos en los autógrafos, gracias por venir. Los quiero mucho y tengan un gran 2016. ¡Chao!